Disculpas, aquí sin querer se me apagó la computadora. Bueno, ya compartí pantalla nuevamente. Y como objetivo para este día tenemos lograr que los participantes comprendan el uso de la herramienta Consolidar Datos para la creación de informes. Hace unos días he venido hablándole o a veces me comentaba un poco sobre una herramienta que nos va a ayudar a sacar así como, por ejemplo, la suma total de ventas, si nosotros tenemos un reporte, tal vez, de ventas anuales, y ya tenemos un reporte de 3 años y queremos saber tal vez cuál fue la venta que nosotros hemos obtenido o conocer cuántos vendedores hemos tenido, cuál es la venta de determinado vendedor en todos estos años, cuál es la sumatoria. El promedio de ventas, la venta más alta, la venta más baja, en fin, todo eso va a depender, buenas noches, Miguel, del tipo de información que nosotros estemos manejando. Pero esta herramienta nos va a servir bastante. Ahora bien, tenemos consolidar datos en varias hojas de cálculo. Esta es la ventaja de esta herramienta, que no solamente lo podemos hacer en un solo libro. Podemos auxiliarnos de otro libro, sobre información. También tenemos una base por ahí. Tal vez nuestra base de datos está distribuida en 3 libros, entonces queremos sacar un consolidado, hacer uno solo, un solo reporte de esos 3. Esta herramienta nos viene bien para realizar esa parte. Para resumir e informar de los resultados de hojas de cálculo independientes, puedes consolidar los datos de cada hoja en una hoja de cálculo maestra, así se le llama al resultado final. Las hojas pueden estar en el mismo libro que la hoja de cálculo principal o en otros libros. Aquí no importa, podemos estar trabajando con 3, 4, 5 libros, los libros que sean necesarios, que sean importantes para el trabajo que nosotros estamos elaborando. Al consolidar datos, ¿qué pasa? Ensambla datos para que pueda actualizar y agregar más fácilmente según sea necesario. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también ya sacamos un consolidado de nuestras ventas anuales, pero esa información está en 2 libros, en 2 archivos diferentes. Entonces, podría ser que en algún momento nosotros modifiquemos una información, modifiquemos tal vez las ventas para un determinado mes de un vendedor. ¿Qué significa que se pueda actualizar? Bueno, que como ya lo modifiqué, esa modificación va a aparecer en mi resultado final, en mi hoja maestra, en la hoja donde yo tengo el resultado, en donde yo he aplicado lo que es consolidación de datos. Pero esto se va a hacer siempre y cuando yo habilite una opción que diga aplicar, que las hojas se mantengan vinculadas. Eso se va a permitir siempre y cuando yo lo quiera. Si yo no quiero que mis hojas se actualicen, si yo modifico algo, entonces ese cheque no se va a habilitar. Y si yo modifico los datos, se va a modificar en cada libro independiente, pero en la hoja maestra ese cambio no se va a ver. Va a quedar tal cual, va a quedar fijo, tal cual como cuando lo hicimos. Si yo hice ayer el consolidado y ahora yo modifiqué algunos datos, mi consolidado no va a cambiar los datos, no se va a actualizar. Pero si yo le digo que se mantenga vinculado y modifique algo, entonces sí, mi resultado final va a variar. Entonces ahí va a depender de las necesidades, si quiero que se actualice al ingresar los cambios o quiero que se mantenga fijo.
Por ejemplo, si tiene una hoja de cálculo de gastos para cada una de las oficinas regionales, puede usar la consolidación para reunir estas cifras en una hoja de cálculo maestra de cargo de gastos corporativos. Esta hoja de cálculo maestra también puede contener las ventas totales y los promedios, los niveles de inventario actuales y los productos más vendidos para la empresa. Ahora bien, siga estos pasos para consolidar varias hojas de cálculo en una hoja de cálculo maestra. Paso número uno. Si aún no lo ha hecho, configure los datos en cada hoja constituyente haciendo lo siguiente. Primer requisito, asegúrese de que cada rango de datos está formado en lista, está en formato de lista. Cada columna debe tener etiqueta, en este caso encabezado en la primera fila, y contener datos similares. No debe haber filas o columnas en blanco en ninguna parte de la lista. Todo el encabezado de nuestra base de datos, de nuestro rango de datos que tenemos, debe de tener un nombre asignado. No vamos, el consolidado no se va a efectuar si detecta que está una columna, una celda en blanco sin ningún nombre y es parte del encabezado. Ahora bien, aquí dice que debe contener datos similares. En este caso, nos está indicando que tienen que mantenerse en el mismo rango de columna. No puede tener más ni menos porque se está basando en el encabezado. Y por eso nos dice que el encabezado debe de tener un nombre asignado en cada una de las celdas. Si es una celda de encabezado está en blanco, él no trabaja. Después, coloque cada rango en una hoja de cálculo independiente, pero no escriba nada en la hoja de cálculo maestra donde planea consolidar los datos de Excel. ¿Por qué? Porque Excel lo hará por usted. ¿Y en base a qué lo va a hacer Excel? Bueno, lo va a hacer en base a qué? Al encabezado de mi rango de datos. Por eso es que se pide que los datos sean similares de todas las bases que nosotros vamos a estar consolidando. Si, para el ejemplo, yo estoy consolidando las ventas anuales, quiere decir que yo voy a tener las ventas para cada mes, por ejemplo, enero, febrero, marzo, hasta diciembre. Entonces, ese formato se va a mantener para todas las hojas que yo quiera consolidar, ya sea del año 2000, 2001, 2002. Si quiero consolidar esos 3 años, entonces lo puedo hacer sin ningún problema. Estas hojas pueden estar en el mismo libro o pueden estar en diferentes libros. Por último, dice, asegúrese de que cada rango tiene el mismo diseño. Lo que les estaba mencionando aquí, que debe contener datos similares. Yo en mi control de datos, en mi base de datos, tengo 12 columnas. Esas mismas 12 columnas van a contener las demás hojas que yo estoy consolidando. Si tengo 15 columnas, todas mis bases de datos que voy a consolidar deben de contener ese mismo número de columnas. El mismo diseño. Aquí asegúrese de que cada rango tiene el mismo diseño. En la hoja de cálculo maestra, haga clic en la celda superior izquierda del área donde desea que aparezcan los datos consolidados. Nosotros marcamos la celda en la cual queremos que aparezca el resultado y luego haga clic en consolidar en el grupo Herramientas de datos. Entonces, una vez ya tenemos nosotros bien identificados cuáles son las hojas que vamos a consolidar y que cada una de esas hojas
respeta y se mantiene el diseño y que el encabezado de mi fila tiene nombre asignado cada una de esas celditas, entonces pasamos a lo siguiente. Nos va a aparecer esta ventanita. En el cuadro Función, haga clic en la función de resumen que quiere que use Excel para consolidar los datos. La función predeterminada es suma, pero nosotros podemos después utilizar la función que nosotros deseamos. Como les mencionaba, si queremos conocer la venta máxima, cuál es el precio más alto, eso ya va dependiendo del tipo de datos que tenemos en nuestra base, en nuestro registro. Este es un ejemplo en el que se han elegido tres rangos de hojas de cálculo. Aquí la función que ha dejado es la función suma. Con este se realizó el ejemplo. Luego nos dice referencia. Aquí tenemos este botoncito, una flechita rojita apuntando a una celda. ¿Qué significa? Contraer cuadro de diálogo. Hacemos clic en él, se va a minimizar esta ventanita y nosotros vamos a poder seleccionar libremente todo nuestro rango. Así para no tener mucha interferencia. Una vez identificado el rango, aquí en referencia, nosotros marcamos todos nuestros registros, vamos a hacer clic en agregar. ¿Ve? Una vez damos clic en agregar, lo de referencia va a pasar para acá, en la parte inferior, en este cuadrito, donde dice todas las referencias. Como en este ejemplo son tres hojas, por eso tenemos aquí tres referencias. ¿Y cómo se llaman esas hojas? Miren, al inicio nos dice que aquí este rango es de la hoja que se llama venta. Este otro rango, el segundo, es para una hoja que se llama marketing y el primer rango es para una hoja de recursos humanos, FRH. Una vez tenemos marcado eso, nosotros vamos a utilizar estas partes de aquí abajo. Fila superior, columna izquierda y crear vínculos con los datos de origen. Esto va a ser dependiendo de la forma en cómo están nuestros datos, cómo está la estructura. Si yo tengo encabezados en la fila superior, lo voy a marcar. Si yo tengo encabezados en la columna izquierda, en este caso, que aquí tal vez en la primera columna de mi base, yo puedo estar manejando tal vez los códigos de empleado, los códigos de producto, algo que es algo es un código único para los demás datos que se encuentran en esa fila. Entonces, si mi base de datos cumple estos requisitos de tener encabezados en la parte superior y que la columna izquierda es fundamental, entonces voy a dejar esta parte. Si no, te lo dejo fila superior. Si quiero que se establezcan vínculos, lo checo y si no quiero que se vincule, que quede todo esto actualizado, entonces no le pongo el check. Entonces, una vez ya tengo los criterios aquí ya bien estructurados, bien indicados, hago clic en aceptar. Dice, seleccione los datos. A continuación, en el cuadro referencia, haga clic en el botón contraer para reducir el panel y seleccione los datos de la hoja de cálculo. Esta parte corresponde a lo que se hace aquí en referencia, lo que les explicaba. Ustedes se ubican en ese botoncito, se va a ocultar esta ventanita y nosotros vamos a poder marcar libremente nuestros rangos. Haga clic en la hoja de cálculo que contiene los datos que quiere consolidar, seleccione los datos y después haga clic en el botón expandir. Diálogo de la derecha para volver al cuadro de diálogo consolidado. Entonces, una vez nosotros ya hayamos marcado todo, entonces volvemos a este botoncito y nos va a volver a habilitar esta ventanita. Y así seguimos marcando si tenemos fila superior, columna izquierda y crear vínculos. Pero si no tenemos ninguna de estas, si nuestros datos no contienen encabezados en la fila superior,
y tampoco en la izquierda, si no queremos que estén vinculados, esto va a quedar en blanco. Y por último, clic en aceptar. Y en la celda en donde nosotros nos hayamos colocado al momento y después hayamos realizado todos estos pasos, ahí nos va a aparecer el resultado final, que es la hoja maestra que nos menciona aquí al inicio. En esa hojita, en esa celda que hemos marcado, nos va a aparecer el resultado. Y recordemos que la hoja, en este caso, tiene que estar limpia. Para este ejemplo, así como se va mencionando. Vamos a ver el video, realizar el ejercicio que tenemos en el video y después nos vamos a quedar realizando otro extra para comprender mejor esta parte de consolidar. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la herramienta Consolidar Datos. Esta herramienta se utiliza para resumir e informar los resultados de diferentes hojas de cálculo que se pueden encontrar dentro de un mismo libro o en otros libros. Al consolidar datos, ensambla los datos para que se pueda actualizar y agregar más fácilmente según sea necesario. Un ejemplo de esto es que si tenemos diferentes gastos en varias oficinas regionales, podemos utilizar la consolidación para unir estas cifras en una hoja de cálculo maestra de gastos corporativos. Esta hoja de cálculo maestra también puede contener las ventas totales y los promedios, los niveles de inventario actuales, los productos más vendidos, entre otras opciones. Vamos a hacer un ejemplo con esta plantilla de trabajo en la cual tengo las ventas por trimestre. Tenemos las ventas del mes de enero, las ventas del mes de febrero, las ventas correspondientes al mes de marzo y por último la tabla donde vamos a hacer la consolidación de datos. Tengo el precio de cada uno de estos productos, tengo la fórmula ya establecida para que al sumar cada una de las cantidades de estos productos me genere el resultado mostrándome el valor del IVA. También tengo la fórmula donde me va a mostrar los totales de acuerdo a las cantidades. Lo único que necesito dentro de esta tabla es consolidar los datos para que se activen dichas funciones. El icono de consolidar datos se encuentra en la pestaña Datos. Lo vamos a abrir y ahora vamos a ver las opciones que me muestra este cuadro de diálogo. Primero selecciono la función que quiero utilizar. Hay varias funciones como promedio, máximo, mínimo, contar números, etc. En este caso, yo lo voy a realizar con la función suma. Debemos de asegurarnos de eliminar los datos que ya se muestren en base a ejercicios anteriores para evitar que hagan alguna interferencia en los datos que vamos a establecer. Utilizamos esta flechita, el iniciador, para ir agregando cada uno de los datos. Primero, seleccionamos los datos correspondientes al producto mouse del mes de enero. Una vez seleccionados, hacemos clic en el botón agregar para que se muestren en el área de todas las referencias. Este procedimiento es repetitivo. Ahora, agregamos los datos del mes de febrero. Debes de nuevo hacer clic en el botón agregar para que se vaya sumando. Continuamos con la tercera hoja, que son las ventas correspondientes al mes de marzo. Y ahora, cuando ya tenemos agregadas las tres referencias de este ejercicio, hacemos clic en el botón aceptar. En este caso, el total de las cantidades vendidas de los tres meses del producto mouse
Son 119. Una vez que tenemos esto, este consolidado, verás que se ejecuta la función con el precio de los, con el IVA de los productos y el total en base a el precio, las cantidades y el IVA. Este ejercicio lo podemos continuar a través de cada uno de estos productos con la herramienta Consolidar Datos. Espero hayas entendido y puedas practicar cada uno de ellos. Esta opción no podemos utilizar las diferentes series de relleno, ya que no consiste en rellenar cada una de estas celdas. Debes hacerlo de uno en uno para obtener los valores correctos. Muchas gracias por tu atención prestada a esta clase. Nos vemos en la próxima de Excel Intermedio. ¿Me indican, por favor, cuando ya puedan visualizar la pantalla? Ya. Perfecto, muy bien. Ya tenemos nuestro libro. Nuestro libro contiene una hoja para las ventas de enero, una hoja que se llama enero. En ella nosotros tenemos productos, mouse, monitor, CPU, escáner, impresor, teclado, webcam, quemador, memoria y las respectivas cantidades de cada producto. Nos vamos para febrero. Monitor 55, DVD tiene 33, memoria USB tiene 37. Vemos que aquí se está respetando lo que es el diseño de nuestros datos. Vean, tiene dos columnas. Y el número de filas aquí, esto ya no tiene tanta importancia porque aquí podemos tener más, pueden aquí ser solo tres, no importa, lo que importa es respetar esta parte. La estructura, dos columnas en la hoja 1, hoja 2 y la hoja 3. Ahora nos vamos al reporte del consolidado. En el ejercicio decía que deberíamos de tener una hoja en blanco y ahí se va a generar nuestro consolidado, toda la respuesta. Ahora bien, en este ejercicio nosotros ya tenemos un formato. Entonces, en este formato, vean, ya tenemos los productos, los precios, precio con IVA, las cantidades y los totales. Estas cantidades nosotros las vamos a sacar en base a este consolidado. Ahora bien, las cantidades, ¿qué quiere decir eso? Queremos que nos sume el total de mouse de enero, fueron 50, de febrero fueron 44 y de marzo fueron 25. Y como este es un reporte de ventas trimestrales, aquí yo quiero saber cuál fue la venta de cada producto en estos tres meses. Como yo ya tengo un ejemplo, yo ya tengo un formato, aquí ya está definido, estructurado. Ahora yo solo necesito sacar la suma. Me ubico en la celda en donde yo quiero ese resultado y luego datos. Después de datos, nos vamos a consolidar datos. Miren, por acá está. Y nos aparece esta ventanita. Suma. Tenemos función, referencia y todas las referencias. Y tenemos marcado aquí columna izquierda. Esto no lo necesitamos, entonces lo vamos a eliminar. Lo marcamos
y vamos eliminando uno a uno. El objetivo es dejar esto limpio. Ahora nosotros en función podemos marcar la función que nosotros deseemos aplicar aquí. Suma, recuento, promedio. En este caso, como queremos sacar la suma de todas las ventas de los MAU, cuánto vendimos en enero, en febrero y en marzo, lo dejamos. Ahora, en referencias, aquí nosotros nos ubicamos y nos vamos directamente a la hoja en donde tenemos nuestro primer rango. Nos vamos a enero. En enero marcamos directamente la venta que corresponde al MAU. En este caso fueron 50. Una vez yo lo tengo identificado aquí en referencia, hago clic en agregar. Una vez lo agrego, me aparece aquí en esta ventanita, en todas las referencias. Me voy a la parte superior en referencia y voy a borrar eso. Ahora, ¿qué necesito? Necesito ingresar la segunda venta, el segundo total del mouse para el mes de febrero y marco la venta o el número de productos que hemos vendido y lo agrego. Una vez agregado, borro la referencia y ahora me hace falta nada más el del mes de marzo. Me ubico sobre marzo y me ubico directamente en la cantidad que corresponde al producto MAU y lo agrego. Y borro, ay, borro la referencia. No se puede agregar referencia. Ajá. Quizás pasé aquí por agregar. Ahora, vean, voy a borrar eso porque ya no lo necesito. En esta forma, en este diseño, como ya hay un formato estipulado, yo solamente voy a hacer clic en aceptar. Vean, ya me dio 119. Ahora, aquí en una celda aparte, yo voy a escribir la función igual. La función suma. Quiero verificar si en realidad aquí yo tengo si el valor que me está dando en mi consolidado es el valor de la suma total de cada uno de estos productos. Solamente para comprobarlo. Vean, la sumatoria de esos productos me da 119 y es el que me está dando mi consolidado final. Ahora, si yo quiero hacer esto más rápido y aplico relleno, se fijaron, al principio él me da 119 porque él me está copiando. Ustedes dirán, ay, ¿por qué no le damos aquí en las opciones de relleno? Le decimos que es una serie de relleno. Y él lo que va haciendo es 119, 120, 21, 22, hasta el último. Él lo que hizo fue aumentar uno en el correlativo. Entonces, no me funciona esto de arrastrar. ¿Qué tengo que hacer? Ir uno por uno. Consolidar. Ahora borro estos datos. Eliminar. 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 Una vez lista mi tabla, vuelvo con la referencia. ¿Para qué producto voy ahora? El monitor. El monitor. Entonces me ubico en referencias y ahora me voy a la hoja de enero y marco la cantidad que corresponde a monitores para ese mes. Marco la cantidad y luego hago clic en agregar. Borro en referencia. Me voy a febrero. Y en febrero me ubico en la cantidad del monitor. Lo agrego, borro la referencia y me voy a marzo. Y marco la cantidad, la agrego y luego borro referencia, que quede limpio esto. Y por último, aceptar.
me dice 197. Realizo el arrastre de la fórmula y me dice que sí, hay 97. Pero ¿qué pasa si aquí hay 100 registros? Voy a ir uno por uno. Ahora le voy a enseñar la otra forma para poder realizar esto un poco más rápido. Me ubico aquí en esta celdita en donde yo quiero mi primer consolidado. Me voy a consolidar y repetimos los pasos. Borramos esto, estas referencias para que no nos dé error, no nos altere el resultado y iniciamos. Referencia, me voy a enero. Miren, aquí la importancia de que en este caso se respete el orden. Tenemos mouse, monitor, CPU, escáner. Y se fijaron, este mismo formato, esta lista aparece para los 3 meses. En ningún mes se incrementó otro producto ni se disminuyó, se mantuvo. Entonces, como eso se mantuvo, si yo selecciono todo este rango, lo agrego, borro la referencia. Ahora me voy a febrero. Vean. Se mantiene el nombre del producto. Entonces, voy a marcar mi rango porque los nombres van ordenaditos. Mouse, monitor, CPU, escáner. Entonces, aquí se va manteniendo el orden de las cantidades. Si en una aquí se disparara y el impresor estuviese arriba, entonces ahí sí habría un poquito de problema. Entonces, en este caso, se está manteniendo. Continuamos. Lo agrego. Borro a febrero. Me voy a marzo. Selecciono todas las cantidades y agrego. Por último, borro. Eso es todo. Y ahora lo que vamos a hacer es clic en aceptar. Esto lo vamos a dejar así tal cual, fila superior sin marcar, columna izquierda y crear vínculo, no lo tocamos en este ejercicio. Y hacemos clic en aceptar. Vean, automáticamente ya me dio los resultados. Vamos a verificar si esto es verdad. Aquí. Nos vamos aquí donde tenemos la función. Miren si pegan los datos. ¿Ven algo que no pegó? Todo está bien. Entonces, nosotros podemos realizar esta parte del consolidado marcando todo el rango de un solo. Al mismo tiempo, para cada una de las hojas que nosotros necesitemos consolidar. Ahora, ¿qué nos hace falta? Bueno, aquí tenemos precio con IVA. Arrastro esta fórmula. Y vean, tengo el precio de 15 por 100 por las cantidades y multiplicado por el 13%. Aquí está ya. Y por último, calculamos lo que son los totales. El total a quién corresponde al precio por el precio con IVA más las cantidades. Arrastramos esto y estas fórmulas ya nos las entregaron. Entonces, como ya tenemos el valor buscado, esto es lo que nosotros queríamos encontrar, ya lo encontramos más rápido y ahora simplemente desplegamos las demás funciones, las arrastramos. Esto pega con esto. Entonces lo hemos resuelto bien. En este ejemplo, aquí nosotros, repito, ya teníamos un formato establecido. Solamente queríamos conocer las cantidades totales para sacar estos precios para cada producto. La hoja maestra ya tenía un diseño estructurado. Ahora, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. Antes de pasar al otro.
les explicaba esta parte de hacerlo más rápido, porque podría ser que tal vez nosotros no tengamos así esta cantidad de productos. Nosotros en esta empresa podemos tener 10, 50 mil, en fin, dependiendo. Y no vamos a ir uno por uno. Entonces, si todo está bien, nos vamos al siguiente ejercicio. Vean, aquí yo tengo un archivo que se llama Ventas Parte 1. ¿Qué contiene Ventas Parte 1? Bueno, este libro contiene tres hojas. La hoja 1, en este caso mi primera hoja, me está diciendo que tengo las ventas del año 2000. Y tengo los siguientes vendedores. Voy a alejarlo un poco para que se pueda visualizar mejor. Como son ventas anuales, tengo las ventas de enero a diciembre. Y en la primera columna yo tengo la lista de vendedores para este año. Marco el rango y vean que en el recuento, aquí en la barra de estado, me dice que yo tengo 20. Para este año fueron 20 vendedores en total. Veamos qué tenemos en el año 2001. Miren. Vean el formato de mi base de datos, de mis registros. Vean si se está manteniendo el orden, se respeta el formato. ¿Cumplen los requisitos? ¿Cuál era un requisito para nuestra base de datos, para consolidar? ¿Me pueden mencionar uno que puedan visualizar aquí? La misma cantidad en columnas. La misma cantidad de columnas. Ajá. ¿Y los? ¿Alguien no lo logró escuchar? Ven que los encabezados aquí están asignados vendedores, enero, febrero, marzo. En esta ya tengo menos vendedores, pero esta parte aquí ya no es así como que requisito, que igual, al igual que las columnas, así van a ser las filas. No, porque vean, en un año yo puedo tener más vendedores, tal vez las ventas estaban bastante buenas, y en el otro yo ya tuve que disminuir vendedores. Pueden ser los mismos o pueden ser nuevos. Vemos para el año 2002, se mantiene el formato, mi estructura, se mantiene el encabezado y se mantiene. Respetamos el número de columnas también y vean el número de vendedores. En este caso creo que aumentó a los primeros 2 años. Voy a verificarlo nada más. En este tengo 27 vendedores. En el año 2000 tenía 20. Entonces, en este año las ventas aumentaron bastante porque miren, hasta contratamos 7 vendedores más que el año 2000. Por ejemplo, Liliana Lara, en el año 2000, ya cambié la hoja, no sé si pueden visualizarlo. En el año enero, ella no vendió nada. Podría ser que, no sé, llegaba, no vendió nada, o tal vez no se presentó al trabajo, está ausente, se enfermó, le dimos un mes de incapacidad, qué sé yo.
Ella por algún motivo no vendió nada. Entonces aquí tenemos el reporte que es cero para febrero, ella vendió 50, marzo 50, abril 5, mayo 2 dólares. Aquí tenemos un rango de ventas bien variado. Vean, aquí en noviembre esta persona vendió 2,150. Wendy Cartón. Entonces, las celdas que están en blanco es porque el vendedor no vendió en ese mes. Entonces, ya tengo mis tres hojas. Aquí pueden dar también 5 años, 10 años, dependiendo. Este consolidado es para 3. Abro una hoja nueva, creo una hoja. Y mi hoja aquí está en limpio. En esta parte yo no tengo ya un formato estructurado, así como en el ejercicio anterior. Entonces yo me ubicaré en cualquier celda que yo deseo y a partir de ahí se va a crear el consolidado. Después de eso me voy a dirigir a consolidado. Perdón. En función, vamos a mantener la función suma porque nosotros queremos conocer cuál fue la suma total para cada vendedor en el transcurso de estos 3 años. Recordemos que en el año 2000 tenía 20, en el 2001 no me recuerdo cuántos, pero eran menos, y en el 2002 tenía 27. Entonces, podría ser que un vendedor ha estado en los 3 años. Entonces yo quiero saber cuánto fue la sumatoria total de cada uno de ellos para cada mes. Entonces, referencia. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué debo hacer en referencia? Dame clic a la flechita de arriba, para arriba. Darle clic a la flechita, muy bien, ya se ocultó y yo ya puedo tener más visión de mi área de trabajo. Ahora, ¿qué puedo hacer? Quiero sacar el consolidado de 3 hojas, de 3 años en este caso. ¿Este es el primer año? Ajá, bien, nos vamos al año 2000. Vean que ya aquí me aparece el nombre de la hoja. Ahora ya me está apareciendo el contenido. ¿De dónde a dónde voy a marcar? ¿Cuál sería mi rango en este caso? De enero a diciembre. Ileana, iríamos uno por uno. No, va, miren, en este caso, en este ejemplo, como yo tengo el mismo rango, mi rango se respeta y no en la hoja maestra yo no tengo un formato como en el ejemplo anterior, yo puedo generar un consolidado en base a este mismo diseño. Entonces, respetando este diseño, por eso es importante que se respete. Voy a marcar desde vendedores. Me ubico en vendedores y marcaré todo el rango hasta las ventas de diciembre. Ahí estoy. Vean, en mi fila superior tengo encabezado. Ahora marco los demás registros. Y ya tengo marcada toda mi base de datos. Ya está todita punteadita. ¿Se fijan? No sé si les aparece. ¿Desaparece ahí que ya está marcado todo el rango? Sí, se ve. Sí. Muy bien. Entonces, una vez hecho esto, me voy otra vez a este botoncito, a esta flechita que tengo aquí en consolidar, aquí en esta parte, ¿vean? Y me despliega ya toda mi ventanita. Como ya tengo el rango, yo puedo hacer clic en agregar. Ya se pasó a esta parte. Ahora, necesito borrar esa referencia porque ya está activado.
y no puedo tener referencias duplicadas, iguales. ¿Quién es mi segundo año? ¿2001? Entonces, ahora me voy a ir directamente sobre él, sobre la hoja 2001, perdón, y vean, en referencia, me marca que estoy en la hoja 2001, estoy llamando a la hoja, y ahora, ¿qué rango voy a marcar? ¿De dónde a dónde? ¿Dónde inicia mi rango y dónde finaliza? Nuevamente de vendedores hasta diciembre. Entonces, marcamos los encabezados desde vendedores, control shift, flecha a la derecha para marcar hasta diciembre y luego hasta el último registro de mi tabla. Ya quedó todo marcado, los vendedores y las respectivas ventas de cada uno de ellos. Ahora, agregar. Una vez agregado, borro. Y por último, agregaré lo que es mi tercer año. ¿Quién es el año 3? 2002. Me ubico sobre la hoja y de igual forma marco todo mi rango. Ya está marcado. Todo el rango está punteadito. Y hago clic en agregar. Por último, en referencia, voy a borrarlo porque ya agregué esa referencia. Y así que no me vaya a dar algún problema más adelante. ¿Qué sigue ahora? Hasta este punto estamos desarrollando el ejercicio en esta tablita, según los datos que hemos agregado, como en la parte anterior. Ahora, como este es nuevo, estamos realizando nuestro consolidado en una hoja en limpio. Vamos a decirle que aquí en usar rótulos en, nosotros estamos cumpliendo con lo que mencionaba las reglas, algo así, las reglas serían, para crear el consolidado. Nuestro rango de datos tienen encabezados en la fila superior, a eso se refieren los rótulos. Usar rótulos en fila superior, ¿tiene encabezados? Si tiene, entonces lo aplico. Ahora bien, columna izquierda, ¿tiene rótulos? En este caso, sí, porque yo quiero que a cada vendedor se le sume la respectiva venta que él ha hecho en todos los meses de enero, en los meses de enero para cada uno de estos 3 años. Entonces, una vez tengo esto, hago clic en aceptar. Miren, este es el resultado que me genera. No sé si ya les cargó, les aparece que ya se generaron datos. Sí, ya. Sí. Muy bien. Bueno, entonces hoy vean, voy a ampliar el tamaño de la columna D porque ahí se visualizan los nombres de los empleados. Solamente aquí nos queda modificarlo. Y como este es un resumen, un resultado que yo voy a estar presentando ahora, como ya está generado, yo puedo personalizarlo, puedo darle forma. Me voy aquí a los bordes, lo vamos a bordear y la parte superior, casi no lo sé. Y los encabezados los vamos a resaltar. Voy a colocar este colorcito. ¿A qué corresponden estos nombres? ¿Qué representan, a quién representan estos nombres? Los vendedores. A los vendedores. Entonces, como esta columna no me aparece nada, yo lo voy a modificar. Aquí ya podemos modificarlo, como les explicaba. Y le vamos a decir que esa columna corresponde a vendedores.
Y ahora verifiquemos si este consolidado nos ha dado los resultados correctos. Ileana nos dice que para el mes de enero, en estos 3 años, vamos a ver, Ileana, en el año 2000, mire, ¿vendió o no vendió? ¿Ileana vendió en enero en el año 2000? No se logra ver todavía en el 2000. Ah, ahorita sí. Vaya. No, no vendió. Vale, perfecto, gracias. ¿Los demás me indican si ya pueden visualizarlo? Sí, se ve. Vale, entonces vemos que la venta de Ileana para el mes de enero en el año 2000 no tiene nada. Entonces es cero. Pasamos al año 2001. Me indican, por favor, si lo pueden visualizar. Todavía no. Ahora sí. Muy bien. ¿Cuánto vendió Ileana en enero? Dos dólares. Muy bien. Entonces, pasemos al tercer año que estamos consolidando, que es el año 2002. ¿Vendió algo Ileana? Ya debe estar cargando. Me indican, ¿pueden visualizar la venta de Ileana para el año 2002? Sí, ya se puede ver y no vendió nada. No vendió nada. Entonces, según lo que hemos visto en estos 3 años, ¿cuánto vendió ella? $2. Vemos el consolidado. ¿Vean? Por eso es que aquí nos aparecen $2. Ahora ya verificamos eso y significa que todo lo demás va a estar bien. Vamos a pasar a otro detalle importante de este consolidado. Vean, tengo aquí una consulta. En este caso, entonces digamos que sí es posible que tengamos más datos entre las diferentes hojas, pero sí es importante marcar lo que usted nos mencionaba de los encabezados a la izquierda, si no me equivoco, sí, para que nos pueda hacer la comparación. Sí, correcto, porque en este caso aquí los vendedores son fundamentales porque cada uno de ellos ha hecho una venta. Entonces yo quiero conocer cuánto es lo que ellos han vendido. Como tengo esta columna, entonces ellos son fundamentales. Aquí en lugar de nombres también podrían ser códigos de producto, nombres de productos, así como en el ejercicio anterior, ¿se recuerdan? Nada más que en el ejercicio anterior no tomábamos en cuenta los encabezados de la tabla porque en él nosotros ya teníamos un formato determinado. En él solamente queríamos conocer cuántos productos, el total de productos para MAU se habían vendido en estos 3 meses y aquí ya teníamos una especie como de factura, podríamos llamarlo así, porque ya tenemos los precios, estamos calculando el IVA en base a cantidades y así obtenemos un resultado. Entonces aquí solamente nos importaban las cantidades de cada uno de ellos y no tocábamos los encabezados ni le marcábamos que habían encabezados en la fila superior ni en el mouse, porque en este reporte yo ya tenía un formato. En cambio, en el otro, en este, yo tengo una hoja en limpio, una hoja en blanco, y yo quiero que mi consolidado se genere en base aquí al encabezado que ella tiene. Por eso es importante respetar esta parte, que por lo menos las columnas se mantengan, pero ya que las filas no es necesario que sean la misma porque
ya vemos el ejemplo. En un año, nosotros podemos tener más empleados, en otros las ventas bajaron, disminuyó, se disminuyó todo. En el otro, aumentó, entonces meto más personal. Y aquí vamos a ver, Esmeralda Guadalupe López, en mi consolidado es la última persona. Vemos en qué año estuvo ella, Esmeralda. Ya está bajando. ¿Vean? No sé si ya les aparece. Me indican eso porque si no, yo voy hablando y como no se ve pantalla, ustedes no la pueden visualizar. No puedo confundirlo. En el 2002. Sí, ella está nada más en este momento en el año 2002. Voy a marcar ahora el año 2001 y voy a buscar a Esmeralda. ¿Ven a Esmeralda por acá? No. No. Voy al 2000. Tampoco. Tampoco. Entonces, por eso es importante que nosotros le digamos que respete, bueno, que respete la parte que en la primer columna nosotros tenemos como códigos, como que esa es una parte fundamental, al igual que la parte superior. Entonces, vean que a esa vendedora, esta vendedora, la última, Esmeralda, ella solo estuvo en el tercer año, entonces a ella solo me le está sumando, solo me está mostrando la venta que ella hizo en el año 2002, que fue 1,400. Vuelvo al consolidado y vean, aquí está. No me está repitiendo nombres, no me los está duplicando. El ejemplo, Iliana. Iliana estuvo en los tres años. Verifiquemos. Iliana para el año 2000, ella sí estuvo. ¿Se recuerdan? Bueno, estoy compartiendo la pantallita y ella en enero no vendió nada para ese año. ¿Me indican si la ven? Sí. Ok, vamos al año 2000. En el año 2001, perdón, aquí es donde ella vendió los únicos $2. En estos tres años, mire, $2 fue todo lo que vendió para ese mes. ¿Lo ven? Iliana. Sí, ya sé. Bien, entonces pasamos al tercer año y aquí también está Iliana. Y se recuerdan que Iliana en este mes de este año no vendió nada tampoco. La venta de ella fue de cero. Entonces vemos que en el consolidado, él no me repite a Iliana Isabel Lara tres veces. Él me la agrupó. Él identificó que ese nombre es único, que ese nombre se repite en las tres y cómo se repite, él me lo está agrupando en uno solo. Y en esa fila, él me está sumando el resultado de la venta de enero, de febrero y de marzo. Por eso es importante, si mi tabla tiene encabezados aquí que son fundamentales, en la primera, en la izquierda, márquenla. Pero si no, si digamos, si esto no existiera, si vendedores, lo voy a eliminar, si vendedores no existiera, yo solo tengo las muy ventas, entonces cuando ustedes realicen la configuración en la ventanita, van a poner que tienen encabezados en la fila superior, pero la columna izquierda no la van a marcar. Porque aquí ustedes no tienen algo, aquí solo tengo ventas, entonces de esta forma, vean, aquí no hay algo a quien yo le voy a atribuir un código único, un nombre, algo especial. Entonces, como no existe eso,
no me sirve marcarle los cheques. Porque ven, aquí está todo bien aleatorio. Esto no me sirve. Entonces, si hubiesen nombres, nombres de producto, código, algo así fundamental, acorde a lo que trabajamos en nuestra empresa, si tenemos algo así, entonces sí marcamos los encabezados, que respete el encabezado de la columna izquierda y que tenemos encabezados en la fila superior. Bueno, espero que esto les sirva bastante. Una preguntita. ¿Cómo es que, creo que lo explicó en los objetivos, pero para que, digamos, tengo que agregar otro año, ¿cómo actualizo mi consolidado sin tener que hacer todo el proceso de nuevo? Ah, vaya, si yo quiero que eso se actualice, voy a volverme aquí a consolidado. Consolidado. Esta parte, y le digo crear vínculos. Esta parte la van a crear, perdón, le van a habilitar el cheque. ¿Para qué me sirve esto? Porque tal vez yo a Ileana no le he puesto una venta y tal vez sigue así vendió. Entonces, le doy clic en aceptar. Como vean, está ubicada en otra parte. Okay. Vaya, me voy a tratar de ubicar. Ya generé otro consolidado. Entonces, vaya, la idea aquí es que ustedes me le den clic la primera vez que lo hacen. Aquí. Le aplican el cheque para que así, si ustedes modifican algo, se les modifique en la, si modifican una hoja, por ejemplo, en el año 2000, se les modifique el consolidado final. Pero eso lo tienen que hacer de una vez aquí. Ahorita yo lo hice así nada más para que ustedes vean que solo se aplica el cheque. Pero cuando ustedes están haciendo este procedimiento por primera vez, lo habilitan y dan clic en aceptar. Ya una vez generado, ya no se va a poder. Aquí solamente se los hizo, no es porque se pueda, sino porque me lo preguntaron y para no irme acá a otra hoja y estar como haciendo todo de nuevo. Supongamos que aquí agregamos los 3 años, fila superior, columna izquierda, y crear vínculo y luego aceptar. Así sería. Eso sería lo único que usted va a hacer. Y luego, si por ejemplo, aquí Ileana vendió 100, en el consolidado, a usted se le va a actualizar. A mí, a ver, Ileana, aquí sí. Ya se me actualizó, pero como yo estaba aquí en una posición diferente a la que yo tenía antes, vean, me dice que en enero tiene 102. Entonces, para que esto no les pase, siempre háganlo en una hoja en limpio y esta parte de consolidar tiene que estar en limpio también cuando ustedes inicien a trabajar. No vayan a ser consolidados sobre referencias que ya utilizaron, que ya lo sacaron y se les olvidó hacer algo. Mejor vuélvalo a hacer, elimine la hoja y hágalo de nuevo. Bueno. Eso sería todo. Bien, sería todo. Muchas gracias. Sí. Entonces, nos vemos el lunes primero, Dios. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Boris.